Esta nota la presentamos desde el colegio Yapeyú. Agosto es un mes muy importante para el colegio Yapeyú por dos razones. Por un lado, porque es nuestro cumpleaños, el colegio Yapeyú nació el 17 de agosto, y aparte porque ese día conmemoramos el fallecimiento del general San Martín. Y el general San Martín es el prócer que guía los valores de la formación integral de nuestros alumnos, o sea, que es muy importante, y por eso estamos trabajando en varios proyectos con nuestros chicos para darlo a conocer también a la comunidad. Hablemos de uno de esos proyectos. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con la visita a nuestro mural. Sí, nosotros tenemos un mural que forma parte del complejo muralístico de Capital y tiene una síntesis de la vida y de los momentos más importantes de la vida del general. Tenemos toda una visita guiada, ya lo hemos hecho en otros años y nos pusimos en contacto con colegios del medio y abrimos también a través de tu programa la invitación a toda la comunidad que quieran venir a conocer el mural. Los vamos a recibir y les vamos a contar un poco sobre la vida del general San Martín. Se viene también el tradicional desfile que hacen del colegio a la Plaza Mayo. También se viene nuestro tradicional desfile, como todos los años, desde los niños más pequeños, desde el nivel inicial hasta los más grandes de sexto año. Cada año se mejora porque, además del desfile, dentro de este desfile se hacen figuras preparadas con mucha anticipación y, por supuesto, el acto formal en la Plaza 25 de Mayo y después el tradicional chocolate acá, donde invitamos a la comunidad educativa, a los padres y a todos los que nos quieran acompañar. Seguramente se viene la Expo Yapeyú, la Copa Yapeyú, un sinfín de actividades para cumplir en agosto y septiembre. Como siempre, el colegio con muchas actividades, el cumpleaños del colegio ahora, el desfile, la Copa Yapeyú, realmente la Expo después, por supuesto, como siempre, trabajando mucho y mostrando principalmente el trabajo de nuestros alumnos y de nuestra comunidad, desde los más pequeños hasta los más grandes. 10 segundos para una síntesis final. Bueno, queremos sobre todo decirles que San Martín, más allá de que está siempre presente en el colegio, porque está presente en los valores institucionales, ahora queremos que esté presente en la vida de todos los correntinos. San Martín es correntino, queremos que todos lo conozcan, nuestra comunidad, nuestros chicos, nuestros padres. Y cada persona que habita este suelo, ¿no es cierto?, debe, para tratar de imitar sus valores, ¿sí?, y tenerlo presente en nuestra vida.